Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar un platillo bien agradable, delicioso, pollo a la mostaza, que va a ir acompañado con su papa dorada. Bueno amigas y amigos, nos vamos a los ingredientes. Bien, acá tenemos presas de pollo, que están bien fileteados así, de esta manera. Tenemos nueces acá, también ajos, una papa yungay, una cebolla roja mediana, leche evaporada, mostaza, sal, ajos, tenemos agua. Si tuvieran caldo de pollo, sería bueno, ya que yo no tengo, voy a utilizar agüita. También vamos a necesitar mantequilla y también harina de trigo o maicena. También necesitamos cominos. Acá tenemos cominos. Bien, amigas y amigos, por supuesto, ahora nos vamos a la preparación. Bien, acá ya está nuestra agüita para sancochar la papita. Hemos cortado, como ustedes ven, en tajaditas, así, de esta manera. Bien. Ahora vamos a esperar 8 minutos hasta que se cocine. Bien, amigas y amigos, acá ya vamos a echar a los pollitos, vamos a echarle ya su sal, vamos a sazonarlo. Así, de esta manera. Un poquito de comino. Así, de esta manera, con las manos bien limpiecitas. Un poco de ajos. Acá a este lado ya no le echamos el comino porque ya tiene cominos, tiene ajos. Este lado nada más. Ahora lo vamos a llevar a freír. Acá, amigas y amigos, estamos utilizando aceite de su preferencia. Aceite de oliva, aceite de girasol, lo que ustedes utilizan, con eso pueden freír. Yeah.
Bien, acá ya le hemos picado la cebolla, así de esta manera, en forma de plumillas, así. Ya están nuestros ajos picadito, en cuadradito. Ahora ya. Bien, acá vamos a echar en el sartén que hemos frito el pollo. Hemos retirado un poco de aceite, solamente hemos dejado para la cebolla y el ajo para hacer como un suasado. Levantar un poco de todo. Acá ya agregamos el ajo. La sal. Acá vamos a agregar un poco de mantequilla con una cuchara. Así de esta manera. Acá ya le vamos a agregar, si es que tenemos caldo de pollo, si no, vamos a agregarle agüita. Solamente ahí. Nada más. Ahí quede un hervor. Bien, acá ya dio un hervor. Vamos agregando las fresas que ya hemos frito. Así, de esta manera. Y el caldito que queda en el plato también lo agregamos. Ahí. Así, de esta manera.
agregando ya de poco a poco. Puede ser harina, harina de trigo, o puede ser maicena, como ustedes gusten. Este espesor que está lo vamos a regular con leche. Ahí. Ahí ya lo regulamos. Ahí. Ya está. Ya le vamos a, ya nuestra mostaza lo hemos batido con un poquito de agüita, ahí vamos agregando. Acá lo vamos a volver a probar su sal, a ver qué tal está la sal. Un poquito más. Ya está, ahora sí. Bien, como ustedes ven, ya está, amigas y amigos. Ahora vamos a echarle nueces picaditas. Ya está. Nueces picaditas, como ustedes ven. Ahora nos faltaría un poquito de perejil. Vamos a picar un poquito de perejil. Agua ahí en la mesa, afuera de la mesa. Agua, agua. Agua. Bien, acá ya estamos pillando las papitas. Bien, amigas y amigos, como ustedes ven, ya está este delicioso platillo, pollo a la mostaza. Muy fácil de preparar y delicioso y económico. Espero que se animen en preparar y deleitar con toda la familia. Ahora me despido esperando que se suscriban en mi canal Cocinando con Claudia Flores. ¡Hasta la próxima! Antes de irme los dejo con esta deliciosa toma del plato y les recuerdo que se suscriban al canal, le den like y comenten qué otras recetas les gustaría ver. También tenemos un blog donde les dejamos todas las recetas actualizadas de cada uno de los platillos que preparamos. También manejamos un Instagram, una página oficial de Facebook y un TikTok. Bueno, estoy subiendo previamente las recetas muy corticas para que cada uno de ustedes pueda verlas.